price we pay. Left a mark that stains, and I don't think I'll ever be the same. We might have kept a black and bay, but all around it still remains. Lord only knows forevermore, boy, the rise is on for us in store. Looks like there's no aquí ya con el juego preparado. Estamos tanto en Hispanidad Radio como en mi canal de Twitch, ya lo sabéis, twitch.tv/AdrianChicón, y ahí estamos en directito. Os voy a hacer primero que se presenten todos los invitados de hoy para ver a quién estamos. Os recuerdo también que es el último programa de la temporada, que va a estar todos juntos. La semana que viene tendremos uno especial y al final del programa os diré quién es el invitado, pero bueno, voy a dar primero la entrada a los invitados de hoy. Entonces, y hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, soy Manolo Lama y como ya está Carlos Martínez para retransmitir la competencia, Sí, así, pero eso es igual. Vamos a jugar al PC, que para mí es mi juego favorito, y voy a disfrutarlo a todos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy no vengo para hablar de videojuegos, hoy vengo para reventar a todos estos jovenzuelos, vengo a hierro. Ale. Muy buenas tardes, hoy vengo a romper la mesa. Ya sabéis que Ale es un contra del Pregunto Soccer, ya lo habéis visto en los últimos programas, desde el principio, desde el primer día que vino, pero bueno, hoy está aquí para reventarnos, ¿no? Bueno, y tenemos a uno que vuelve tras varios programas, el Gato Cornio. Gato, ¿qué tal? Muy bien, tío. Aquí estamos para un buen ratito al PES y esperando también el próximo paso de la Peta de la Hueva. Sí, ya dentro de nada tendremos la próxima temporada, que será en septiembre. Así que hay que disfrutar el día de hoy y el próximo martes. Ya digo, será especial. El día de hoy os diré quién es el invitado, os daré pistilla, así que si me veo bueno os diré quién. Bueno, vamos a empezar el partido. Se van a enfrentar José y Jona. ¿Qué equipo voy a elegir? Vale, es un lince para eliminarlo. ¿Tú cuál? Vale, Jona, ¿cuál? A ver, si me coge el recre, complicado. A ver, como iba a coger el recre, pero no sé. Ya ves. Sevilla, cogerte a Sevilla. No, Sevilla no. No, a lo mejor me cojo el recre, no lo sé. Ya veremos. Coge esta Sevilla, Jona, por el bien de todos. Pero en Sevilla no. En Sevilla. Ni en pintura. En Sevilla, digo en Sevilla. Pues mete ya por ahí el juego, me voy a poner el chat en el móvil, ¿vale? Para ir controlándolo. Y contadme ustedes, ¿qué equipo sería el equipo? Carlos, ¿qué equipo te va a coger? Yo juego contra el equipo. Si yo cojo el recre, no cojo el recre. Coge el recre. Pero si el equipo lo coge, yo cojo. Muy bien. Hay que tener en cuenta los controles, ¿eh? Ojo. Los controles estamos con mando del año 93. Lo avisamos.
Vamos a recordar los equipos que hay en la Liga Española. El Atleti de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, PES. Es que recuerdo el PES 2006, Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña, Español, Getafe, ¿este cuál es? Nazi, ¿no? Y Nazi de Tarragona. Perdón, de fútbol. El Recre, el Levante, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, Mallorca. Mira, te voy a hacer un regional, ¿no? En la Copa de Rey. Osasuna, Racing de Santander, Real Sociedad, este equipo, el Valencia, el Villarreal y el Zaragoza. Me falta saturación. Bueno, Recre y Girona, el Betis. Te recuerdo que no se juega al FIFA, ¿eh? Con mi padre, si está en el chat, voy a hacer el Betis. Vale. El padre de Jonas del Atleti, así que un saludo. Gato, ¿qué tipo que va a poner tú? Bueno, sí, tío. No está el Betis, me pongo el Betis. No, libre. Vale. Entonces, me pongo el Betis. Vale, voy a poner. Oye, yo tengo los Rosales creados en el peso 2020. Tío, pues hubiera sido comentario. Me lo puedo traer un día. Tengo a Pérez Cubilla, Salesiano, mucho tiempo de vuelta. ¿El equipo de fútbol lo tiene también? No. ¿Qué equipo tiene el peso? ¿Tú tienes 800 equipos? Pues por eso. Una liga entera. ¿Qué estáis tocando por ahí? ¿Qué voy a hacer? ¿El tiempo? 5 minutos está bien, ¿no? ¿Partido de 5 minutos? Eso no lo pongo. A ver, ¿cuál es el reúno? Vale. Venga, que la gente quiere escuchar el comentar, ¿eh? Ese. ¿Tienes pensado hacer un torneo como el móvil que haya más final? Creo que es lo que vamos a hacer hoy. En configuración manual puedes cambiar la alineación, ¿vale? Bueno, tú sí, pero no. Cambiar jugadores. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos con las alineaciones. Vale, está en el banquillo, a ver qué nos pone ya. Bueno, pues vamos con el Recre, va con López Vallejo, César Arto, Mario, Thiago Nilsson, Oli, Juvenal, Barber, Kelly, Santi, Rossi, Lucio. El Atlético de Madrid va con Falcón, Pablo Ibáñez, Perea, Ternillo, Antonio López, Gaby, Manucci, Maxi Rodríguez, Petro, Sergio Kun Agüero y Fernando Torres. Sí, ya lo leí. Dale. Bueno, pues va a comenzar el partido correspondiente a la primera jornada del torneo de la Cueva Virtual en el Estadio Nuevo Colombino. Lo estamos viendo por Twitch, twitch.tv/AdriánChicón. El Estadio Nuevo Colombino está repleto de gente, lo estamos viendo. Y bueno, José, ¿cómo esperas tú al Recre para este partido? Pues yo creo que es un partido un poquito ofensivo, ya que no tenemos nada que perder en futuro campeonato, ¿no?
además jugando en casa, así que vamos a partir. Me parece curioso porque el PP que juega en casa está bueno a las goles. Buenas noches, les habla Juan Carlos Rivero. Iñaki Cano está ya cerca de mí, preparado y con sus auriculares puestos. Iñaki, gracias Juan Carlos. Hay mucho en juego esta noche y todos van a jugar al máximo de sus posibilidades. El árbitro ya está preparado. Los jugadores de ambos equipos saben que este es un partido de exhibición, pero estoy seguro de que todos lucharán por la victoria. ¿Estarán hoy a la altura de su fama? Muy bien, estamos viendo las alineaciones. ¿Quién crees que es el jugador que puede? Sí, creo que es el mejor de los 22. ¿El mejor papel? Don Santiago Cazorla. ¿Mejor que Fernando Torres? Mejor. Y mejor que el Quincito también. Yo, Fernando Torres. Yo creo que Santi Cazorla también. ¿Ustedes qué opinan de los demás? Los aficionados forman un ruidoso y vistoso telón de fondo para esta gran ocasión. Bueno, aquí hay mucho jugador con gran talento, así que creo que veremos un encuentro muy atractivo. Tiene balón Rosu, pero... El balón es suyo, ahí defendió bien. Vale, parece que los controles del partido estaban mal configurados. Se escucha mucho lo que es el juego, así que vamos a estar tocándolo un poquito, ¿vale? Perdón por las molestias, pero estamos tocando ya este fallo. El partido ahora lo bajaremos un poquito y se me escuchará mejor. Se está tocando el volumen. De momento hay un poco de problemita, pero bueno. Os recuerdo que el partido, si no me habéis escuchado, es un Recreativo Atlético de Madrid. El Recre juega con muchas leyendas, con muchos viejos conocidos. Juega con su segunda equipación en honor al accidente de 2006. Y el Atlético de Madrid va con grandes jugadores como Agüero y Torres ahí arriba. Así que de momento estamos solucionando el problema y veremos a ver si se soluciona, porque el partido venía a ser muy interesante. De momento, bien. Tenemos aquí a un gran profesional como es Carlos, nuestro invitado, que está arreglándolo. Y bueno, os repito que esto va a ser un torneo. Se están enfrentando los invitados de la cueva virtual, los que vienen siempre. Y se va a enfrentar José contra Jonas en el primer partido. Después, ¿quién queréis jugar el segundo partido? Yo contra Ale. Sí. Venga, Gato Ale. Segundo partido, Gato Ale. ¿Sabes jugar? Yo tampoco. Así que el tercer partido será Carlos contra yo. Sí. Sí. ¿Vale? Efectivamente. Pues, ¿qué equipo voy a elegir ustedes dos? Uf. ¿Qué quieres hacer? ¿La guerra o la paz? Y yo, ¿tú sabes que podríamos jugar, tío? ¿Un Barça-Madrid? ¿Con los pingüinos? No, tío, no. ¿Qué quieres jugar? Un Recre-Sevilla, tío. Yo voy a jugar. Vamos a hacer un Recre-Sevilla. Venga. Venga, un Recre-Sevilla. Yo no me cojo el Sevilla. ¿Gato el Sevilla? No, 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 no. Yo el Sevilla no, ¿eh? Yo me... No, 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 no. Pues decidido, Gato el Sevilla y al Recre para el segundo partido. No juego. No, yo me cojo el Sevilla. Venga. 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 Que ganar mejor. Venga. Es que si se hubiera... Sevilla tiene un... Ale es de FIFA, es del Sevilla. ¿Algo bueno tengo? A ver, mira. No sé. Eres invitado de la cueva, por lo menos. Juego al LOL. Joder. Joder. ¿Pero qué ha pasado? Que es que no va esto. A ver, si lo pongo así. Ahora ya está. Ojo, que parece que se reanuda el partido, minuto 6. No, no, no. La tiene Petrov. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Petrov para Perea, está, Perea. Grandes leyendas del Atlético de Madrid. Se va a cambiar la cámara. Está haciendo trampas. Está haciendo trampas. Es increíble. Tiempo, está intentando distraer al rival. Este tío no es limpio. Quítate el ufone. No es muy limpio este tío. Busca si quieres venir que ayude. Alguien a ver el partido y comentarlo, sí. O acerco el micro, no pasa nada. ¿Podrá concretar algo aquí? Sí,
Ojo, el primer tiro del Atlético de Madrid. Un agüero. Un disparo cruzado. Pero buena mano de López Vallejo. Vamos a dar un córner. Va al centro de la portería. Oye, ¿puedes quitar los comentarios, Jonas? Disparó a puerta, pero el tiro. ¿Puedes quitar los comentarios? ¿Puedes quitar los comentarios? Creo que la jugada fue mejor que su. Es que además creo que están en latino. No, es en español, está en. Pues. Vale, gracias. Va a sacar el recreativo de vuelva de puerta. La tiene Mario. Mario avanza con el balón. Le presiona al Atlético de Madrid. Para Poli. Poli para Santi Cazorla. Recupera el Atlético de Madrid, pero saca de banda el recreativo de Huelva. Ahí va Poli. Poli intenta un regate. La tapa Maxi Rodríguez. Y seguirá el recre. Ataca Santi Cazorla. El mago asturiano. La pierde contra Maxi Rodríguez. Para el Kun Agüero. Kun que se equivoca en el pase. Recupera el recre. Barber para Poli. Poli para Santi Cazorla. Que la pierde de nuevo. Pero recupera rápidamente el recre. Saque de banda. Sacará el Atlético de Madrid. Maxi Rodríguez. Para Maniche. Maniche para Pernia. En el centro del campo para Gaby. Gaby que quiere avanzar unos metros. Va la banda para Petrov. Petrov de nuevo por el medio para Gaby. Gaby que va a buscar un pase al medio para Fernando Torres. Está Torres en la frente del área. Se va Torres. Muy bien César Arzo. Lo tiene Chelli. Quiere sacarla contra el recre. Se equivoca en el pase y recupera el Atlético de Madrid. Maniche. Maniche para Maxi Rodríguez por la banda. Va a correr, va a ganar metro. Se mete en el área. Maniche. Se recuperó bien el recre. Pero sigue atacando el Atlético de Madrid. La tiene Gaby. Gaby que sigue, se va muy bien de uno. Se va de dos, entra en el área Gaby. Chuta Gaby, hace el amago. Va a ser córner para el Atlético de Madrid. No sé si ha tocado un necesario recre. No, finalmente será saque de puerta. López Vallejo. Para César Arzo. Arzo para Yago Bunzón. Chelli. Chelli un pase al medio para Uche. Ahí va el mago de las porteretas. Se la pierde. Va Perea. Perea para Fernando Torres. Está en el medio del campo para el Kun Agüero. Agüero que quiere irse del último defensor. Va Agüero. Sale el portero del rey. Agüero. Gol. Gol. Del Kun Agüero. Gabuzón. Gol del Atlético de Madrid. En su segunda llegada marcó el jugador argentino. Buena jugada del Atlético de Madrid, que se fue de un rival, de una entrada deslizante en ahí en el área. Y bueno, definió muy bien el Kun. Pierde el recre 0-1 frente al Atlético de Madrid. Y nada, saca del campo, el recre pierde el balón. Está mal el conjunto nubense. Pero recupera, la tiene Poli. Poli que busca a Santi Cazorla. Cazorla por la banda. La perdió. Será saque de banda para el Atlético de Madrid. Pernia. Saque de banda de nuevo. La tiene Maxi Rodríguez. Ahora Pernia. No sale el balón de ahí. La quiere sacar el Atlético de Madrid. El recre que está presionando muy bien. Ahora la tiene Pablo Ibáñez. El pase atrás para Perea y vuelta a empezar. Perea para Antonio López. Antonio para Gaby. Gaby que recordamos fue capitán del Atlético de Madrid por muchos años. La tiene. Va corriendo por el medio del campo que busca Fernando Torres. Torres que se quiere ir de Rosu. Y busca a Maxi Rodríguez. En el frontal área. Entra al área Maxi. Sigue con el balón. Muy bien. Barber recuperándose. Balón. Y busca a Santi Cazorla. Cazorla que se quiere ir. Le pasa a Rosu. Muy buena la pared entre Rosu y Santi Cazorla. Que va a entrar en el área. Ojo, Uche no llega el balón. Recupera muy bien el Atlético de Madrid. Y despeja. La sigue teniendo el recre. Cazorla. Ahí va el asturiano para Rosu. Y se para Cazorla. Muy buena combinación entre estos dos. Poli. En el lateral del campo. La va a centrar. No hay nadie. Muy bien. Recupera el recre en el área. Pero nada. Se acabó el peligro para el recre. Ataca el Atlético de Madrid. Recupera el recre. Ojo, el taconazo para Uche. Nada, sigue el recreo. El Atlético de Madrid recupera, la tiene Maxi Rodríguez. De momento el recre desde que metió el gol del Atlético de Madrid parece que aprieta un poquito más, pero no consigue tirar la puerta. Vuelta a pasar para el Atlético, la tiene Falcón, que da un pelotazo al medio del campo. La recoge el recre, Uche arriba, la recupera Pablo Ibáñez.
Y busca la banda Maxi Rodríguez. Maxi que se quiere ir de Poli. No lo consiguió. Poli para Barber. Barber para Poli. La perdió el Recre. Y se acabó el primer tiempo. Se acaba el primer tiempo con victoria del Atlético de Madrid 0-1 en el Estadio Nuevo Colombino. Vamos a hablar con los protagonistas. José, ¿cómo ves el partido para el Recre? Bueno, hemos empezado un poquito empanado, pero después del gol la verdad que hemos estado un poquito más vivo. Creo que nos ha comido un poco la presión de los aficionados al principio, pero bueno, ya el equipo se va soltando poco a poco. Parece que ha venido mucha gente de Madrid, ¿no?, al estadio, hay mucha afición. Sí, además la afición del Atlético sí sabe que siempre anima mucho, está muy metida en los partidos y se nota. Vamos con los protagonistas del Atlético de Madrid. Jonah, ¿cómo ves el partido? ¿Bien encarrilado? ¿Tienes miedo a la presión que te ha hecho después del gol? ¿Qué tal? A mí me ha sorprendido ese ataque, o sea, los últimos minutos, pero he intentado, o sea, que no avanzase en el juego. He intentado interceptar todos los balones y de momento voy tranquilo y espero que la segunda mitad no vaya mal y no me remonte. Yo pienso que no. Queremos goles, niños. Eso, vamos. Queremos goles, sangre. Pues va a empezar el segundo tiempo. Sacará el Atlético de Madrid. Lo tiene Fernando Torres en sus pies. Retrasa para Gaby. Gaby para Pablo Ibáñez. Ojo, Rossi que va muy embalado recuperando el balón. Casi llega Rossi y se queda solo frente al portero, pero recupera muy bien el Atlético de Madrid. Que quiere atacar, pero el Recre no le deja. La tiene Chelly. Chelly para Juvenal. Juvenal que avanza. A ver qué compañero busca, Uche. Uche mete un pase largo para Chelly, a ver si llega. Antonio López la corta y despeja el balón. No saldrá de banda. César Alzo, ojo que la pierde contra Fernando Torres. Torres que corre mucho, quiere correr, pero se va para atrás. Tranquiliza el juego y ya busca un compañero, Agüero. Ojo, Agüero que se va a quedar en el área solo. ¿Para dónde López Vallejo? La ha tenido otra vez el Atlético de Madrid. Avanza el Recre, quiere coger la contra, Uche, ojo Uche que se va a quedar solo junto al portero. Llegó el defensa, intentó el tiro Uche, pero no le salió, tapó muy bien el Atlético de Madrid. Ojo que la tiene Rosu buscando a Uche, se equivocó ahí, puso otro botón, estamos en el PES. Y la recupera el Atlético de Madrid, Maxi Rodríguez buscando a Pernía. Pernía, la churrería de las colombinas para Maniche. Ojo Maniche, se equivoca en el pase, pero la recupera el club. Un para Maniche. Nada, segura el Recre. Uche. Uche que la pierde. De momento el Recre que no crea peligro. Minuto 60 de la segunda parte. La tiene Gaby. La tiene la de Comadrín en el centro del campo. Buscando a Fernando Torres. Torres para Agüero. Ojo Agüero, ojo Agüero, ojo Agüero. López Vallejo. El remate, el rechace. López Vallejo de nuevo. Sigue el Atlético de Madrid atacando. Fernando Torres. A Torres, el tiro, nada, fácil para López Vallejo. Sacar el Recre. Busca la banda Diego Buzón. Da un pase muy raro con la cabeza para Juvenal. Juvenal para Chelly en la banda. Chelly hace una delicatez y se va por la banda. Nada, recupera Antonio López. Partidazo de Antonio López. Vacilando el Recre. Oye, a los comentaristas, ¿quién es el mejor del partido? ¿Cuál de los 22 cree que está jugando mejor? El Atleti es un abusón en este momento, creo yo. Ale, ¿qué jugador del Atleti ves tú que es el mejor? Fernando Torres corre como su, vamos, es increíble, vamos. Pues sí, se recorre el campo en un minuto. Gaby está siendo providencial, ¿eh? Ahí en el medio del campo yo creo que él es el que maneja el cotarro, ¿eh? Gaby y luego ya los delante, pero Gaby está ahí el tío fino fino. Está el Recre con el balón, la tiene Barber, se va buscando en el medio Juvenal. Ahora quería buscar a Uche, pero se equivocó en el pase, la tiene Maniche. Maniche que va a buscar en la banda Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez que se va para atrás, busca a Pernía. Pernía que tiene toda la banda para el solo. Va Pernía, retrasa para Maniche en el centro del campo para Gaby. Gaby que está haciendo todo muy bien, o sea, para Carlos dice que es el mejor. La tiene Torres, qué golazo. Qué golazo de Fernando Torres. Golazo del niño. Torres está para arriba, eso no vale. Marcó el gol de España con 22 años. Tiene un parche ya, hombre, que me tiene que estar. Hay que nerfearlo. Pierde el Recre 0-2.
O 2-0. Venga, Recre, no te desanimes. Gato, ¿cómo estás viendo el partido? Una vergüenza. A ver, realmente yo lo estoy viendo muy desigualado, pero porque uno de FIFA y otro de... Está muy desigualado, pero se puede que José está haciendo buenas jugadas, buenos toques. Intenta hacer los regates del FIFA, pero... ¡Ojo, Fernando Torres al larguero! Lo intentó de nuevo el niño, intentó meter el tercero, pero le dio el larguero. ¡Bum! Casi tira, ¡bum! Casi tira la portería Fernando Torres, compañero. Disculpación arreglarlo. Oye, Fernando Torres, que arreglarlo, ¿no? Fernando. Va a haber cambios. Hay jugadores calentando. Empieza en la banda. Encima a distraer al jugador, es increíble, ¿eh? Este jugador de Pro Evolution. El típico. ¿Qué cambio va? ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha salido? De Castro. Ese. Va Chelly. Ojo, Chelly, qué regate ha hecho Chelly para Antonio López, que busca a Uche. Qué recorte, pero no lo encuentra. Qué recorte. Oye, qué buen regate, ¿no? Muy bonito el regate que ha hecho, la verdad. FIFA, pues la tiene de nuevo Chelly. Chelly que busca a Uche. Es FIFA Player. Yo creo que el Recre está buscando mucho a Uche, ¿eh? O sea, no sé. De nuevo la tiene Uche. Ojo, Uche, quería hacer la del Real Madrid, pero no le salió. Pero vamos a ver, he dicho que Uche quería, quería hacer la del Real Madrid. Conmemorar los golitos del Real Madrid. Petrov. Petrov en el medio del campo para Maxi Rodríguez. Maxi, otro que está haciendo un partidazo. Buscando a Pernilla, no lo encuentra. La tiene Barber. Para Poli, que recupera el balón. Va Poli, tiene el campo solo. Va Poli. Poli arriba, va a entrar en el área, va Poli. No sé si se equivocó de botón, le dio muy fuerte. Pero bueno. Tenemos un golito, ¿eh? Hay cambio en el Atlético de Madrid. La pelota, el honor. La pelota hay que regalarla después del partido, ¿eh? La pelota no se regala a la grada durante el partido, ¿eh? Buenas tardes a los del chat. No, hoy no hay tertulia. Hoy hay especial Pro Evolution Soccer al 2006. Estamos con las leyendas del Recre. Y está atacando Iago Buzón. Va a entrar en el área. No hay nadie. Va a terminar el partido ya. Va a terminar. El árbitro está con el silbato en la boca. Y final. Final del partido. Madre mía. Ganó el Atlético de Madrid con goles de Fernando Torres y Kun Agüero. Ganó Jona. Ganó el primer enfrentamiento de hoy. José, ¿qué tal? Bueno, un poco lo esperado, ¿no? Llega los dos, permite los goles y se cierra, ¿no? ¡Y se cierra! Vamos con el ganador. Un poco ahí. Parece que ha hecho un poco Atlético de Madrid, ha metido dos goles, después ha tenido un juego ahí atrás. ¿Qué has esperado del Enrique de esta segunda parte? O sea, un poco de miedo. A ver, ha atacado y me ha sorprendido por esos regates. Pero igualmente incontrolado, igual que la primera mitad. Igualmente no. Bueno, enhorabuena al Atlético de Madrid. Y ahora me están diciendo por el chat que juegue Ale Medel. Va, ahora viene Ale. Así que ustedes iros para la mesa. Y cambiamos de jugadores. Ale, te vas a coger al Sevilla. Efectivamente, iba a coger Sevilla nada más que para fastidiar un poco, la verdad. Gato seguirá con el Recre, veremos a ver la alineación que pone. Y dirigiendo los equipos. Pues mira, este va a pasar. La X va a pasar. El cuadrado va a chutar. El círculo va a centrar. Y este va a pasar hueco. El triángulo va a... Vale. Y en defensa. ¿Este no sirve para nada? Vale. Ale, ¿tú sabes? ¿A jugar FIFA? Pues igual, pero cambiando este por este. Venga, a ponerlo. Exhibición. Te están diciendo palangana, ¿eh? Si se te escucha bien. Espérate. ¿Habla ahora? Hola, hola, hola. Mejor. No sé, yo no tengo... Mejor. Palangana, ¿te han dicho, eh? ¿Quién es ellos? Tenemos haters en el chat diciendo palangana a un compañero de la cueva.
¿Quién está diciendo Palangana? Jack Charles. Eres mi ídolo. Sí, cambia la categoría. Eso es que no sé cómo va. Yo no, eso está bien. Eso está bien. ¿Está bien o no? Así, así, no, no. Normal, donde pone ese. Ahora tienes vale, pues vamos con el segundo partido. Dale ok. Dale tú. O dale tú. Ok. Yo. Ahí. Vale, Recre Sevilla, ¿no? Tú eres el segundo. Gato Traijardea, por favor. Tú eres ese, ¿vale? Gato Traijardea. ¿A quién tenía el Sevilla en 2006? Dani Alves, ¿no? Sergio Ramos. No, Dani Alves, Canuté, Luis Fabiano. Canuté. Puerta. Puerta. Creo que Puerta. Sí. Antonio Puerta, ¿vale? Recre con la primera. Mítico don Andrés Palop. Andrés Palop. Andrés Palop para mí el mejor jugador de la historia del Sevilla. No sé qué opinan ustedes. 10 minutos, sí, está bien. De los pocos que me calla bien. ¿Cómo se corre? Adriano Dragunovic. Igual colombino. Tipo de Ale, Chapor, cosas importantes. Un momento, silencio. Ale, ¿quién es el mejor jugador de la historia del Sevilla? Dani Alves. Bien, ¿no? Buena elección. ¿Para ti? Para mí ninguno. O sea... ¿Qué opinas de Andrés Palo? ¿Eh? Andrés Palo, el portero que va a utilizar Ale ahora. Otra mierda, el Sevillista, está en el Sevilla. Bueno, pues vamos con la alineación de Sevilla. Palo es mítico con el gol de cabeza, creo recordar, en aquella semifinal, ¿no? Vamos con la alineación de Sevilla. Estará bajo palos Andrés Palop. Defensa, Javi Navarro, Escudé, Adriano y Dragutinovic. En el centro del campo tenemos a Renato Maresca, Dani Alves y Jesús Navas como interiores. Y arriba, Che Bantón y Luis Fabiano. El Recre tendrá López Vallejo bajo palos, César Arto, Mario, Iago Buzón y Dani Bautista. Juvenal, Barber, Cheli, Aitor y Rosu. Y a Pablo, ¿vas a hacer algún cambio, Gato? Quiero poner a Uche. Vale, pues configuración manual. Cambiar jugadores. Ahí. Y está abajo. Vale, tienes a Santi Cazorla. Tienes... Mira, Edu Moya es buen amigo mío. Ponlo. Y escucha Hispanidad Radio. Pon a Edu Moya, porfa. Nos estará escuchando. Es lateral. O carrilero. Quita. Yo metí en San Martín. A Iago Buzón o a Dani Bautista. Iago, porque juega por ese lado. Vale, Ale está. Tiene a Puerta, a Canuté, a Kepa, al primo de Dani Sales, a Duda, a Jesuli. O sea, tiene a varios ahí, hay Torocio, no sé a quién pondrá. Juvenal, ¿lo quieres quitar? Ojo, los cambios, están haciendo aquí cambios para este... ¿Cómo? Bol. ¿Qué es bol? Volante. Por Cheli. Vale, quita Juvenal también. Juvenal. Quítalo. Dale para abajo. Y yo calle Quintana. Es broma, con. Pon a Viqueira. Pon a Viqueira. Ya está. Ahí está bien la alineación. Dale atrás. Al círculo. Círculo. Triángulo. Y yo, ¿dónde se va para atrás? Yo, ¿no? Triángulo. 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 Vale, tú ya has elegido tu alineación. Vale, pues vamos con la alineación final de Ale. Que tiene Andrés Palop, Javi Navarro, Escudé, Adriano Correia, Pulsen, Antonio Puerta, Maresca, Dani Alves, Jesús Navas, Canute y Luis Fabiano.
El regre finalmente irá con López Vallejo, César Arzo, Mario, Edu Moya, Dani Bautista, Viqueira, Barber, Santi Cazorla, Aitor, Rosu y Uche. Aitor torna vaca. Que creo que es capitán, ¿no?, en ese equipo. ¿Quién? Aitor. Aitor era o él o César. O López Vallejo. Empezás, ¿no?, ya. Gato Triángulo. O Ale Triángulo. Otra vez. Ahí. Pues bueno, va a empezar el partido. Va a el partido. Ahí estamos viendo en pantalla la alineación. Estamos viendo el nuevo colombino. No, aquí... no puede ganar, que gane el rec. Yo tampoco. Vamos, Recre Sevilla. En el estadio nuevo colombino. Ahí vemos la Virgen de Rocío en el túnel. Oye, es verdad, antes había una Virgen de Rocío en el colombino, ¿no? Antes iba viendo. Bueno, pues yo hace tiempo que no la veo. No, que yo sepa que... No está, no está. Bueno, hay que recordar también que ahora puedes entrar en el nuevo colombino. Hay un tour por el nuevo colombino. Han puesto ya como en todos los campos de España. Puedes entrar en el nuevo colombino a visitarlo. Así que quien no haya ido nunca, quien no haya estado en los interiores del estadio del Decano, puede ir a visitarlo. Está a punto de comenzar el partido. Ambiente hostil, hoy en el nuevo colombino. Ah, es verdad. Gatos, ¿cómo ves el partido? Yo creo que igualado, tío. ¿Tú sabes jugar al P? Ale, ¿cómo ves el partido? Quiere ganar, obviamente. Dice el del Sevilla que va a ganar. Muy importante, el factor cancha va a ser muy importante. Tú tocaste los botones. Pues empieza el partido, la tiene Maresca, la tiene el Sevilla Fútbol Club. Maresca que no sabe ni qué es un balón. Escudé. Para la Maresca. L1 al de atrás. Escudé para Javi Navarro. Se corre al botón de atrás de la derecha. Oye, que soy ortopédico, ¿qué pasa? Javi Navarro está en el área, en su misma área. La basa para Antonio Puerta. Busca Adriano que busca el pase largo. No hay nadie. La va a recuperar Dani Bautista. Dani Bautista que busca un compañero. Le va a presionar Canute. Busca a Rosu, lo encuentra. Rosu nuevo. La tiene Barber. Barber en el medio del campo. Mete un pase largo, pero recupera Sevilla. Maresca que la pierde. La tiene Santi Cazorla. Va Cazorla, va a entrar en el área. Cazorla la centra. El balón de Rosu en largo. Pero la va a controlar. No sé qué están haciendo. Echa en la portería de Sevilla. El recre la centra. Sevilla la tira afuera. Se centra el círculo. Se tira el cuadrado. Ojo Rosu. Rosu para Barber. Va a haber córner para el recre. Ojo, no, vaya robo. ¿Esto qué es? Levanten las manos. Escudé. La tiene Sevilla. El de adelante. Yo voy con la cruz. Recuerdo como un juego de Play 1. ¿Vale? Adriano. Ojo, Adriano, que la pierde contra Aitor, que tiene todo el campo solo. Aitor. Tiene a Uche solo. Se adelantó Andrés Palop. Recuperó el balón, el portero sevillista, que ya con el balón en juego. Escudé va a buscar en la banda a Pulsen que para el juego. No sé qué está haciendo. Ojo, busca un pase largo, lo recupera el recre. César Arzo para Santi Cazorla, buen pase de Cazorla. Buena pared de Cazorla, busca Barber. Se equivocó y tiró el balón fuera Santi Cazorla. De momento poco peligro, pero el ataque es monopolizado por el de momento está jugando mejor el recre, ¿no? Mucho mejor. La afición se nota, hay un ambiente muy hostil hacia el Sevilla y es un derbi que la gente tiene mucha ganas. ¿Por qué será? No sé. La recupera Edu Moya, la tiene el recre. Edu Moya le busca a Barber. Barber para Rosu, en el centro del campo, va hacia atrás, la va a perder, la tiene Luis Fabiano, se le dura el balón un segundo, la tiene de nuevo el recre,
ojo Sevilla, ojo Luis Fabiano, que se le ha ido la olla Luis Fabiano. Amarilla, que naranja, va a estar amarilla. Amarilla, naranja, naranja, ¿no? Un poquito feo. Parece que tenemos mala noticia. Mario se va lesionado, está siendo atendido la banda. Esperemos que no sea nada, pero veremos a ver si se mueve el banquillo Marcelino. De momento no, lo tiene Barber. Ojo, ojo, no entiendo qué está haciendo Sevilla, no entiendo qué está haciendo Sevilla. Canute ha hecho una entrada ahora mismo. Ojo Mario, que va a regresar al césped. Buenas noticias, regresa Mario, pero Sevilla no para de dar patadas. Ojo Uche. Uche, ¿qué has hecho Uche? Al cuadrado. Uche la da al cuadrado. La tiene el Sevilla. Jesús Navas. Jesús Navas, que lleva muchos años en el Sevilla. O sea, esto es el P6. Y sigue en el Sevilla. La tiene Rosu. Recupera el recre Uche. En el medio del campo. Para Viqueira. El mago Viqueira. Recupera el Sevilla. Antonio Puerta. Dani Bautista quiere recuperar el balón. No, se va muy bien. Dani Alves busca a Adriano. Adriano la pierde. La tiene Dani Bautista. El botista fue a buscar a Barber, pero le pasó al segurata. Va a sacar rápido el Sevilla, la tiene Canute, Canute en el área, Canute, Canute en el área. Se va de dos defensa. Se equivoca Canute, quería dar un taconazo para hacerlo bonito y recupera el recre. De nuevo Canute, Canute para Maresca, nada. Recupera el recre, la tiene Viqueira. La Viqueira corriendo muy bien, Viqueira que se marcha de uno. Se va a marchar de dos, la tiene Uche. Ojo, Uche en la frontera del área, va a chutar Uche, alto. La tuvo el recre. Tuvo el recre en 1-0, pero Uche la mandó alto por poco, ¿eh? Soy de FIFA. Uche es de FIFA, así que tendremos otra oportunidad. Sí, tiene Pulsen. Pulsen para Jesús Navas. Luis Fabiano, que tiene amarilla. Va a buscar a Maresca dentro del área. Maresca para Canute. Así que tenía el Sevilla dentro del área, pero recupera el recre. Aitor. Aitor avanza. Aitor Tornavaca que busca a Rosu. Rosu pierde el balón. Le tira a Antonio Puerta. Y vuelve a empezar para Sevilla. Sevilla que parece que ahora está un poco mejor. Antonio Puerta para Pulsen. Pulsen que avanza metros. Quiere buscar a un compañero. ¿Dónde está? Se va muy bien de Santi Cazorla. Sigue Pulsen para Jesús Navas. Jesús Navas. Pulsen de nuevo, que jugada. Maresca la pierde. De nuevo Jesús Navas. Recupera Santi Cazorla, pero no, el balón sigue en los pies del Sevilla. Puse muy bien, ahora Edu Moya. Edu Moya que tiene el balón al rey, no está dando el balón en un segundo. La base entrada del Sevilla. Canute tira fuera. Cabeza sobre Canute, que buscó el mismo 0-1 para el Sevilla. Pero nada, el partido está muy igualado. Va a pillar el descanso Edu Moya. Estamos haciendo publicidad a una empresa que no nos paga, ¿eh? El humo ya para Barber, va a ser la última de la primera parte. Rosu, nada. El árbitro decidió parar el ataque del recre. ¿Cómo habéis el partido en esta primera parte para el recreativo? ¿Cómo has visto el partido? Parecía un partido de competición de cojos, pero bien. Yo creo que estamos cogiendo más ritmo, pero vamos. ¿Crees que podéis ganar? No, me queda empate. Para el Sevilla, ¿cómo viene el partido? Antes has dicho que vas a ganar, ¿cómo lo ves ahora? Me veo fuerte, al principio es difícil adaptarme aquí a jugar en el Colombino, aquí en Huelva es difícil adaptarse, pero parece ser que esté adaptado y me veo fuerte, la verdad. Ahora mismo me veo con posibilidades de ganar y marcar un gol. Pues parece que el Sevilla tiene más ganas de ganar, el Recre dice que van a quedar empate, así que veremos. A ver, empieza la segunda parte. Uche saca desde el medio del campo para Rosu, Rosu que busca a Santi Cazorla en el área, en la banda. Cazorla que quiere avanzar, la pierde, Luis Fabiano la recupera. El balón que se queda disputado y la recupera el recre. Barber, Barber en el centro del campo, avanza unos metros para Uche. Uche que pierde el balón, recupera Sevilla y va a atacar Dani Alves. Dani Alves que está solo contra el mundo. Tiene a dos defensas adelante, va Mario que se ha recuperado de la lesión. Le recupera el recre. Viqueira para Rosu. Rosu para Uche, Uche buscando en la onda para Aitor. Aitor de nuevo para Rosu, Uche. La triangulación es buena. Va Dani Bautista, la va a centrar Dani Bautista. No hay nadie, el centro fue malo. Y sacará el Sevilla.
Escudé. Escudé avanza unos metros. Va a buscar en la banda. Al final se decide por el medio. Maresca. Cuidado Maresca con el Sevilla. Cuidado con el Sevilla, Dani Alves. Dani Alves para puerta. Puerta para Canute. Canute. Canute dentro del área. Maresca. Recupera muy bien el recre. El recre pierde el balón. No dura nada. Empieza la segunda parte. Muy bien el Sevilla. Uy, uy, con esa entrada. Baja sus Navas. Barber. O Barber, que sigue ganando metros. Barber. Cuidado Barber, con Barber. Puerta. Falta, falta. Falta. A ver. Tarjeta amarilla para Antonio Puerta. A ver. Tarjeta clara. Falta de 44 metros. Piqueira. Piqueira para Uche. Uche quería buscar el tiro, pero recuperó muy bien en Sevilla. Javi Navarro. Javi Navarro que sale con el balón jugado. Javi Navarro sigue avanzando metros. Javi Navarro. Muy bien el recre. Buena entrada de. Y la tiene Aitor. Aitor. Para Uche, ojo, el pasa al hueco, ojo Uche, ojo Uche, 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 Uche. Muy bien, Palop. Palop. Muy bien, Palop. Lo tiene Dani Alves. Qué buen recorte, no. Lo coge bien Barber. Jesús Navas. Jesús Navas con el balón, se va ganando metro. Va a entrar en el área, no. Edu Moya recupera muy bien y no sale el balón. Edu Moya para Viqueira, muy buena pared. Edu Moya sigue ganando metros. Va a atacar el recreo, tiene en el medio del campo para Rosu. Rosu que va a perder el balón. Recupera de nuevo el Sevilla, Dani Alves. Dani Alves que la pierde, hace una entrada fea, pero no logra dar el recreo. Va Rosu, Rosu que va a chutar desde lejos. Ah, toma por saco. Ojo, Rosu. A tomar por saco. Yo no sé qué está haciendo el recreo, pero parece que no tiene los botones o las piernas muy bien situadas, ¿no? Pero que le doy, tío, y van a tomar por culo. Espérate un momento que me hagas café. Un momento porque está nervioso porque está atacando el Sevilla, Maresca. Muy bien, el recre, sigue atacando. Lo recupera muy bien, pero el Sevilla que no le deja respirar. Escudé para Javi Navarro, Navarro para Puerta, Jesús Navas. Jesús Navas buscando a Maresca. Está el Sevilla muy arriba. Rosu defendiendo, Rosu bajando a defender. Luis Fabiano dentro del área, Luis Fabiano dentro del área, va a chutar, uy, fuera, uy. El tiro con calidad de Luis Fabiano, no fue bueno, así que será saque de puerta para el recre. De momento estoy viendo al Sevilla muy bien esta segunda parte, el recre parece que no acaba jugadas, no pasa bien, pero bueno, es de FIFA, ¿no? Soy de FIFA. Es de FIFA. La tiene Barber. Barber buscando el medio del campo para Viqueira, el mago Viqueira para Uche. Uche se quiere ir, recupera Viqueira, Viqueira para Rosu. Rosu que se la pasa a Uche, frontal del área. ¡Mira, porque la aprieta tan fuerte! Oye, yo no sé qué está haciendo este chaval, Está teniendo todos los balones hartos. Va atacando Sevilla, Adriano para atrás. Bueno, porque va para atrás, Uche presiona, pero la sigue teniendo en Sevilla, Javi Navarro. Uy, Navarro que se la ha jugado ahí contra Uche. Pero sigue Sevilla que está muy fuerte. Quedan 10 minutos de la segunda parte. Sigue Javi Navarro recorriendo metros. Para Luis Fabiano. Muy bien, recre César Arson, defensa. Pero sigue atacando Sevilla. Vaya pase, intentó ahí Luis Fabiano, pero no salió bueno. López Vallejo recupera el recre. Quedan 8 minutos. Edu Moya. Edu con buen control. Va avanzando metros para Viqueira. Quiere buscar medio a Rafa Barber. Barber para Rosu. Rosu quiere ir hacia adelante. ¡Ojo, Uche! Casi, ¿qué has hecho? Darle un golpe. Sí. Pero le deja mucho tiempo pulsar el botón, ¿no? No, que le doy así. Le doy, mira. Excusas. La tiene Javi Navarro. Javi Navarro para Puerta. La Puerta que abre a la banda hacia Adriano. Adriano para Dani Alves. Maresca, no fue bueno. César Arzo. Arriba el recreo, tiene Barber para Viqueira. Viqueira para Uche. Uche a la banda para Santi Cazorla. Y va el Asturiano. Se hizo muy bien de la entrada del Sevilla, pero recuperó bien. Canute. Será la última del partido porque ataca el recre. Estamos en minuto 89. Viqueira. Viqueira que va a buscar a Uche.
Ojo Viqueira, que sigue con el balón. Añadirá un minuto el árbitro y sigue atacando el Recre. Ya tiene Uche dentro del área, Uche. Uy, la ha tenido. El mejor tiro del partido, ¿no? No lo sé. Un desempate, claro, aquí está muy igual ahora. Podemos hacer un desempate de 2 minutos si queréis. No, si quieres a penaltis, si quieres, ¿eh? Vale, pues penaltis. Penaltis. Va a acabar el partido, 0-0. Sigue atacando el Recre. No sé si quiere dejar al árbitro una última, parece que no. Recupera bien el Sevilla. Y acabó el partido. Final. Final del partido entre el Recreativo de Huelva y el Sevilla. Al final Gato acertó la porra, quedó 0-0. ¿Cómo has visto el partido? Igualado, muy igualado de hecho. Creo que yo he presionado mejor en ataque, el ataque defendió un poquito mejor. Creo que el ataque tiene muy buenas ocasiones, pero igualado. Ale, ¿qué tal? Me he visto dominando el partido, me he visto fuerte, la verdad. Y bueno, tengo posibilidad de los penaltis, tengo buen portero, confío en mi equipo. Pues vamos a los penaltis. Tenemos a Dan Joy en el chat que dice, grande Adri, juegazo. La verdad es que sí, es un juegazo. Un saludito Dan Joy, a ver si te vienes por aquí un día. Y vamos a los penaltis ahora. Sevilla Recre, ¿quién tira los penaltis? Gato, ¿a quién quieres que tire los penaltis? ¿Qué 5 pondrás? Pues Uche, Santi Cazorla. En esa época no me... ¿Viqueira? Probablemente, sí. ¿Rosu? No me sé jugador de pensar. ¿López Vallejo? Yo que no me sé nombre de esa época. ¿López Vallejo sí o no? Venga, vale, sí. Es el portero. Ale, ¿a quién vas a poner de tiradores? Yo creo que voy a poner a Dani Alves, a Puerta, voy a poner al no funcionando bien el partido y luego al portero. Paló. Paló ha marcado varios goles en su carrera, ¿eh? Pues muy bien. Vamos a los penaltis. Vamos a ver quién comenzará lanzando. Pues al mismo botón que al de chutar. A ver, aquí, sí, son 5. Los 5 primeros tiran. Tiran 11, pero los 5 primeros se decantan. O sea, si va en el quinto tiro 5-4, gana el que ha metido el quinto. No sé si el cuarto lo falla. Mete a Calle, ¿no? ¿Qué opinas de Calle como entrenador? ¿Qué opinas de Calle como entrenador? Un buen entrenador, no estoy siguiendo este año. No estoy siguiendo este año al Recre. Bueno, en teoría tiene sentido. Bueno, no, de verdad no, fue el año pasado. Calle está... Le dicen que es el peor entrenador de la historia, por números. Así que, bueno, veremos los tiradores del Recre. Va a tirar Calle, va a tirar Uche, va a tirar Pablo, Dani Bautista y Barber. Después tenemos a Juvenal, Cheli, Diego Gustón, Mario, César Arzo. Pone primero los porteros, cuidado, ¿eh? El Sevilla va con Palop en la portería. Espérate. ¿Va a tirar el portero el primer penalti? Los primeros los porteros, tú. Ojo que los porteros van a tirar el primer penalti, ¿eh? ¿Qué es esto? Pues Sevilla va con Palop, Dani Alves, Puerta, Javi Navarro y Luis Fabiano. Tenemos a Jesús Nava, Canute, Adriano Escudel, Chavantón y Renato. ¿Empezamos ya? Pues dale, ven a ver quién empieza lanzando. Será el Sevilla. Va Palop, López Vallejo bajo palos. Ojo Palop, para el Recre, para López Vallejo. El lanzamiento al medio, dale al pausa. Vale, ¿qué pasa? ¿Cómo se va para el lado? ¿Cómo te mueves? Al just stick. Pero funciona. Funciona. López Vallejo tira al palo. Al palo López Vallejo. 0-0 de momento. Dani Alves. Ojo Dani Alves. Va a tirar Dani Alves. Paró López Vallejo de nuevo. 0-0. Sigue el partido. 3 penaltis fallados y va Uche. Ojo Uche. Palos bajo palos. Uche gol. Va ganando el Recre 1-0, marcó Uche. El turno de Puerta, Antonio Puerta, López Vallejo bajo palos. Va Antonio Puerta, arriba. Se fue alto el tiro de Antonio Puerta. Y sigue ganando el Recre 1-0. Le va Pablo. Va Pablo, gol. Están tirando todos los penaltis al medio. Javi Navarro.
todos los penaltis al medio, ganó el Recre. Todos los penaltis al medio, todos. Ganó el Recre, ya era hora, después de que José no ganó el primer partido. Gana Gato el segundo partido. Ale, ¿qué tal? Era bueno el Recreativo, ha jugado mejor los penaltis y era bueno. Me alegro que estén ahí, la verdad. Vamos con el ganador, como ha visto estos penaltis. La estrategia era ir al medio, tío. Siempre funciona. No es que no sabías controlar el mando, ¿no? Es que hay que ir al medio, ¿no? Es estratégico, porque todo juega con el sonido. Si tú haces así, ya está. Y si la otra persona piensa que va para el lado, tú haces así, ya está. No tiene. Muy buena estrategia, ¿sí? Pues vamos con el tercer partido. Ahora juego yo. Juego yo y juega a Carlos. Qué desventaja, hermano, esto está mañado, pero vamos, mañana de loco, yo de no calle. Sé jugar. No sabe jugar, Xavi tiene 200 modos. Tenía 5 años cuando salió este partido, este juego. También es de FIFA. Soy de FIFA. FIFA, FIFA. Pues vamos con el próximo partido. Carlos, tú quieres el Recre, ¿no? ¿Seguro? Yo tengo que ir con... ¿El PSG? ¿Con Messi, Neymar y Mbappé? Efectivamente, yo voy a tener que ir con alguien. No, voy a ir con algún español. Voy a ir con el Betis. Que yo creo que por esta época estaría Joaquín seguro por ahí. Sí, Joaquín siempre está. Vamos al libre. Siempre. A ver. Cuando escojáis los equipos, pues vamos con el siguiente partido. Vamos a ver quién me voy a escoger. El Recre, ¿no? Carlos, ¿lo quiere otro equipo? El Recre para ti. Si quieres. El Recre para ti. Yo quiero darte ventaja. Yo voy a ir con el Betis. Vale, Recre Betis. Miren la barra, cuidado. El Betis mucho mejor que el Recre en este partido. Tenemos todos los estadios de la Liga Española, ¿no? A mí me da igual, vamos a ir partido. Vale. Aunque se juegue. Pues cae el campo puesto al final. ¿El Benito Villamarín? No, el Lopera. Claro. El Lopera. Vamos con las alineaciones. Yo soy muy clásico. A mí me gusta Uche. Me gusta Santi Cazorla. Me gusta Aitor. Me gusta Viqueira. Poli. Nadie ha jugado con Poli, ¿no? Sí. Cesarazo, Mario. Diego Buzón, Dani Bautista. Vale, mi alineación. La alineación del Recreativo. López Vallejo. César Arzo. Poli. Poli tiene tilde en la O, tío. Eso está mal. Diego Buzón. Dani Bautista. Barber. Viqueira. Santi Cazorla. Aitor. Y Rossi la media punta. Y para el gol, Uche. ¿El Betis tiene ya su alineación? No, estamos ahí. Fernando Vegas estaba en el Recre. Sí. Oh, Fernando Vegas que está en el Betis. Vale, pues el Betis tiene a Doblas, tiene al Rubius en portería, Rivas, Nano, Melli, Romero, Marcos Asunzao, Boguel, Odoncor, Edu, Fernando y Chisco. Chisco que podría haber venido a Recre, pero no va a venir. Como entrenador, obviamente. Vamos a comenzar el partido. Recreativo de Huelva contra Betis en el Manuel Ruiz de Lopera. Chuta, centrar, le pase en profundidad. Correr, no sé cuál de los dos. Correr es. Se lo fue a la B, ¿no? Pues va a comenzar el partido en el campo del Betis, en el Lopera. Con nuevo Benito Villamarín. Oye, las caras del Recre, aunque estén del juego del PSI, pero no están mal, ¿eh?
Claro, con el parche que tenemos aquí instalado, que no lo tenemos hoy, se vería mejor. Pero bueno, no está mal. Va a comenzar el partido, están saliendo del túnel de exterior los jugadores. El Recre y el Betis, que tienen un hermanamiento entre clubes y aficiones. Va a ser un partido bonito, ¿no? Oye, no hay nadie comentando aparte de yo. Si quieres comento yo. Pero, o sea, no narrando, sino alguna pregunta. Vale, vale. El hermanamiento entre el Recre y el Betis, ¿cómo va el partido de el ambiente? Es hermanamiento, pero no va a ser un paseíto, ¿vale? Es decir, voy con todo, te digo ya. Me vas a ganar. No. Sí. Y ya no recuerdo cómo se juega el PES. ¿Qué edad tenías tú cuando salió este juego, tío? FIFA. Por cierto, la pregunta... ¿De qué año es esto? 2007, ¿no? El 6 del 2007. Ya. Comienza el partido. Ataca el Recre. Voy a buscar el botón que se corre, ¿vale? No se corre con ninguno, creo yo. Sí, se corre, pero... ¿Con cuál? ¿El de atrás o el de adelante? Es que no me va ninguno, ¿eh? Cuando le doy a uno de los dos se para. Sí, nosotros, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Oye, ¿cómo habéis corrido ustedes? Yo el botón, el... Mira. Sí. Es con el R1, creo. El partido está mañana. Oye, ¿el partido qué pasa? Pero yo no puedo ir a la izquierda, pero... Yo tampoco. Yo los botones. Oye, nos ha avisado los mandos trucados, ¿eh? Aquí ahora, mi niño. Vale, pues el córner del Betis que no fue bueno. Oye, no me deja, ¿eh? No me deja correr para adelante. Ah, es que tiene que ser con este, pero... ¿Seguro? Mira. Es con el R1. Vale, sí. Gracias. Vale, pues... para los que quieran jugar al PES 2006, no se puede jugar con los joystick, ¿vale? Hay que jugar con los crucetas, como juego de anterior consola, aunque no había joystick. Así que, bueno, vamos con el partido. Está atacando el Betis. Romero para Vogel. ¿Está Joaquín o no? No. Pues vaya. Pero no está o no lo has puesto. Ah, seguramente está en el Valencia. Seguramente está en el Valencia. Sí. Vale, pues yo después juego con el Valencia. No por Joaquín, sino por David Villa. La gente me conoce, sabe que es mi ídolo. Así que jugaré con Villa. Está atacando el Betis, Chisco para Edu. El Recre que va a hacer una entrada, llega Buzón. Sigue atacando el Betis. Es Romero que la va a centrar. Nada, fácil para López Vallejo. La saca al largo buscando a Uche. A ver el cabeceo. Lo gana el Recre, es Viqueira que busca a Uche. Casi. Sigue atacando el Betis. Vogel en el medio del campo. Que va a barber. ¡Qué paradón de López Vallejo! La recuerda el Recre. Es Aitor para Dani Bautista. Rosu que arranca. Para Aitor, ojo Aitor. Aitor que busca Rosu, vaya pared. Ojo Rosu que la quiere centrar para Uche. Recuperó muy bien el Betis en el centro. Lo tiene Boguel para Romero. Romero el pase lo para Chisco. Chisco que busca a Fernando. Ojo Fernando. Nada. Falta muy peligroso para el Betis. 18 metros. Va a Asunsao, nada. Se va alto. Un tiro muy a lo Cristiano Ronaldo. Carlos, ¿qué has hecho ahí? Carlos, ¿te ves bien? Pues yo no. Además, que el Betis en el Pro tiene mucha más vida que el Recre. Y bueno, pero ahí va Viqueira, el mago. Ahí va Viqueira. ¡Gol! El primer gol del Recre del día. ¿Quién sino? Rosu marcando con 31 años. A ver, el gol ha sido una mierda porque ha sido rebote. Pero buena jugada, ¿no? O sea, ¿qué opinas aquí? ¿Qué golazo del jugador rumano? A ver, golazo tampoco, ¿no? Claro, ha sido buena jugada. ¿Esto cómo es? A ver. Ahí. Vale. Venga, ahora me veo más confiado. Ahora que es cuando ya le he dejado, ahora es mi momento.
Es verdad que me ha dejado. Cuidado. Ahora tengo que tener más cuidado. Os recuerdo que estamos. O sea, estoy jugando con. Ojo, cuidado. Nada. Estoy jugando con el colaborador de la cueva que más sabe de videojuegos. Así que hay que tener cuidado. Era dicho antes de empezar uy. Es un robo, ¿no? Este emparejamiento. Pero yo creo que no. ¡Eh, fuera juego! ¡Al poste! ¡Al poste! Al palo al Betis. Yo la verdad que no entiendo. Y después se queja. Ojo Rosu, que jugada de Rosu. Ojo Rosu, 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 Rosu. ¡Vamos, Uche! Vaya parada. ¿Quién es el portero del Betis? Creo que es Beto. Beto, ¿no? Beto no es. Bueno, vaya gusto. Me vi en Bogué, está haciendo un partido así de tantos lados. Romero. La regla Fantica Zorla. La pelota para Rosu, Rosu. Muy bien, el Betis en defensa, ¿eh? Muy bien, ¿eh? En defensa. Nada, nada, nada. Yago Buzón recupera el recre. ¿Esto qué es? Vaya pase. López Vallejo. Estando a Rosu, el cabezazo. La recupera el Betis. La tiene Chisco. Chisco, Chisco, nada. Ha sido mano, ¿eh? Un poco. Ha sido un poco de mano del recre en el área, pero no pita nada. Ojo, la tiene Rosu, Rosu buscando a Uche. Puede salir el pase, la recupera el Betis. Va atacando Fernando. Fernando que se va de Barber. La tiene Edu. Edu avanza metros. Edu va a poner a presionarle. La recupera Iago Buzón. Buzón buscó el pase largo. Recupera el Betis. Un minuto de descuento. Ojo Boguel buscando arriba. Recupera muy bien el recre. Aitor, Aitor para Viqueira. Vamos en la última del partido. La última de la primera parte. La tiene Uche. Uche que se quería marchar, pero muy bien Rivas. Bueno, final de la primera parte. ¿Cómo te ves, Carlos? Bien, bien, bien. Me falta un par de controles. Me falta un mando que no sea de la año del PES. Del gol del recre, ¿qué opinas? Ha llegado tres disparos a puerta, que son las tres bloqueos y el gol, ¿no? Oye, pero son tres parados del portero. Sí, el Betis ha tenido todavía más ocasiones. Ha tenido un larguero. El partido está igualado. Puede caer el gol. Sí, el partido ha estado bien. Ha sido un partido entretenido, un partido de afición. Ha sido buen partido. Puede caer el gol de cualquier lado ahora mismo. Pues vamos con la segunda parte. Que caiga ahora del mío. Va a sacar el Betis. El Chisco para Fernando. Fernando buscando. Recuerdo que es con la cruceta. Sí, Fernando, en otro sitio. Edu. Edu para Boguel. La pared es buena. Así que Edu. Busca en el área para César. No, César es del recre. Ojo el centro del Betis. Ojo el tiro de Fernando de cabeza. Qué buen centro y qué buen remate casi, ¿no? Pues va a sacar el recre. Buscando a Rosu. El cabeceo. No lo gana. El niño Doncor. Doncor para Fernando. Fernando para Chisco. Ojo Chisco, qué bueno. ¿Qué para dónde? López Vallejo, el rechace. Era fuera de juego, fuera de juego. Claro. Fuera de juego, claro. Lo vemos en el VAR. Y el regre que quiere atacar, pero no coge el balón. La tiene el Betis. Fernando. Fernando buscando a Chisco. Chisco para Edu. Y para Fernando, vaya triangulación en 3-3. El regre que recupera el balón, pero no le dura nada. Poli para Aitor. Aitor, ojo Aitor, ahí va el asturiano. Aitor para Barber, Barber para Viqueira, ahí va el mago. Uche, ahí va Uche, la pierde Uche, recupera el Betis, pero la pierde de nuevo bastante Cazorra, va el mago y es falta. No sé cómo se tira la falta, pero bueno. Falta peligrosa, ¿eh? Ojo Rosu, nada. Bueno, casi, no sé ni lo que he hecho, no sé si iba bien o mal, pero la tiro fuera. Ah, no, ¿qué ha pasado? Digo, la he hecho a propósito, digo. Se ha rayado el juego.
Yo creo que te has desconcentrado más tú que yo. Sí, pero bueno, lo ha tenido el Recre, ha tenido esa falta y está atacando ahora el Betis. Recupera muy bien Aitor. Ahí va Rosu. La pierde Rosu. Recupera muy bien Rivas. Muy bien, Recre, Viqueira, ojo el mago. Sí, no me da cuenta. Sí, fuera de juego. Fuera de juego del Recre, sacar al Betis. Va a ser la típica. Me da cubierto, pero no he podido. Ucher recupera el Betis, va a sacar de banda. Recupera de nuevo el Recre, ahora parece que está un poco mejor. Ahí va Viqueira. Ojo, Viqueira que sigue, se la lleva de rebote, va Viqueira. Es falta, él, un poco roja, ¿no? Amarilla. Amarilla. Amarilla para Sunsao. ¿Es penalti o no? No, es falta, ¿no? Falta. Pues lo voy a intentar de nuevo. Va Rosu, a la barrera. Viqueira que no consigue recuperar el balón. Ahora contra el Betis. Falta táctica. Podría ser una contra muy peligrosa para el Betis. Bien, Recre, otro por hacer falta. Vogel para Edu. Edu buscando en la banda para Romero. Recupera bien Santi Cazorla. Igual que le queda de nuevo al Betis. El Betis la pierde, Bauche. Se equivocó. Ahí tiene el Betis, va Edu. Edu que también se equivoca. Bauche, ojo, Uche que está solo dentro del área. Bauche. Qué mal tiro de Uche. Le dejó pulsado mucho tiempo el botón, la verdad. Y se fue alto. Vamos a hacer unos cambios que esto no está. Bueno. Esto no está saliendo como debería. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Merino. Y yo, Merino. Vamos a meter a Merino un poquito, ¿no? Romero no está a la altura, fuera. Oye, ¿qué pasa? El juego está un poco raro, ¿no? Vamos a quitar a Poli. Edu Moya. Oye, esto está un poco mal, ¿eh? El juego... Sí, está un poco gracioso. José. ¿Pablo o Calle? ¿Quién te gusta más? Calle. ¿Y como entrenador? Marcelino García Toral. Vale. El Recre va a ser cambio. Va a entrar Merino por Poli. Edu Moya por Dani Bautista. Y Calle por Rosu. ¿Qué va a ser el Betis? Pues... Romero por Lembo. Y Miguel Ángel o Edu por Miguel Ángel. Miguel Ángel por Edu, mejor dicho. Muy bien. Pues sigue el partido, se reanuda. Bastantes cambios. Minuto 70. Y ataca el Betis. Lleva Rivas. A la banda para Meji. Meji busca en el centro a Fernando. Recuerda bien el Recre. Va Merino. Acaba de entrar. Ahí va Merino. Recupera el Betis. Buscando a Fernando. Está muy atento Edu Moya. Para Calle. La Calle la pierde. La sacará de banda al Recre. La Calle para Edu Moya. Edu Moya que la pierde. Recupera muy fácil el Betis. Pero de nuevo el Recre. Calle para Barber. Oye, se falta, ¿no? Un poquito. La pierde el Recre, recupera el Betis. Quiere sacar a la contra, va Vogel buscando a Chisco. No sé qué está haciendo el Betis ahora mismo, pero se la está llevando. Pero recupera muy bien el Recre. Thiago Buzón, al hueco para Uche. Vaya pase. Poquito roja, ¿no? Vaya robo le están haciendo al Recre. Falta el nano, ¿qué? Vaya robo. Último defensa y amarilla. Nada. El tiro de Calle de falta se fue alto. Oye, un respeto. Ahí va Doblas. Para Rivas.
Va el Betis, quedan 10 minutos, va ganando el Recre 0-1 en el Lopera. Nano en el centro del campo, para buscar a Lembo. Pierde el balón, la tiene Uche. Ojo, Uche. Falta clara. Barber para Uche. Uche buscando a Calle. La recupera el Betis, pero no le dura el balón. Un segundo, la tiene el Recre. Es Calle. Que bueno, va a aparecer un túnel ahí. Viqueira, Viqueira para Edu Moya, el Viqueira va a centrar, el centro. Uche. Marcó el Recre 0-2, tras un error del portero del Betis. Y marcó Uche, pero no está dando voltereta. El juego está mal, ¿eh? El juego está mal porque Uche no ha dado voltereta, tío. Oye, eso que así. Así. No entiendo nada. O sea, muy raro el gol. Pero bueno, el Recre va 0-2, minuto 85. Queda 5 minutos para que el Betis le dé la vuelta al partido. Yo creo que va muy bien encaminado para la victoria del Recre, ¿no? Esto es imposible gracias al portero. ¿El portero del Recre? Muy bien, el Recre en defensa. Santi Cazorla. Santi que se equivoca en el pase. Lo tiene Miguel Ángel buscando al Lembo. Muy bien, la presión. Iago Buzón sacará el Recre. Iago para Barber. Y el de Barber. Lo tiene Don Cor para Fernando. 3 minutos de descuento. Rascando unos segundos López Vallejo en el área. Va a acabar el partido. Que busca Uche. Uche para Calle. Calle para Aitor. Aitor buscando a Rossi. Uche en este caso. Y ya tiene nuevo el nigeriano. Oye, que más decepcionado que haya hecho voltereta, ¿eh? Anda ya, hombre. Y no te han expulsado los jugadores. Ha ganado el Recre otra vez. Segundo partido que gana el Recre. 2-3. Es el decano del fútbol español, tío, no hay otra. Pues me clasifico yo para la próxima ronda. Habrá un gato Jonah, ¿no? Habrá un gato Jonah en el siguiente partido. Así que veremos a ver estos dos ganadores lo que pasó en el próximo partido. Les dejo el sitio, voy a coger el micro. Podéis hablar por aquí, ¿vale? ¿Cómo habéis visto el partido del Recre Betis? Muy bien, bastante interesante, la verdad. ¿Has visto que...? ¿Crees que ha sido el mejor de los tres? Sí. Jonah, ¿cómo lo has visto tú? Hombre, a ver, mi partido ha sido bueno, pero el de ahora ha sido muy bueno, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Carlos, somos los mejores. Estaba claro. Los al fondo, ¿qué creéis? Yo la verdad que creía que iba a ganar Carlos, confiaba en él, pero me ha defraudado. También es verdad que el juego también le ha robado bastante, ¿eh? Hay que decir que... Vamos, me ha hecho dos entradas de roja. Pero es muy importante que yo no conocía el botón de entrada leve. Sí, eso decimos todos. Al no tener entrada leve, todas las entradas tienen que ser agresivas. Y ahí, pero me ha robado, el portero me ha robado. El último gol ha sido un poco... Con este partido queda claro que la experiencia no lo es todo. Que los años de vida no es muy importante en este videojuego. Ahora hablamos después por WhatsApp y les tengo unas cosas y... A ver si te pones mal por redes sociales, ¿vale? A ver, Carlos ha jugado muchos videojuegos, yo he jugado mucho al PES. Pero es que el 6 no lo toco desde hace 15 años. Mi último, mi
mi último PES básicamente fue el de la Nintendo 64. Y muchos de aquí a lo mejor todavía tenían 3 años. Más años con un raspón en el codo. No habíamos nacido. Efectivamente, Internacional Superstar Soccer, con eso digo todo. ¿Cuántos años tienes? Yo 22. Mira, el más mayor de aquí 22 años. El más mayor de aquí 22 años. Y yo ya jugando al Pro Evolution Soccer, al PES de la 64. Imposible. No puede ser. ¿Qué equipo voy a elegir? Yo me voy a el Madrid. Mira, yo iba a coger algo de español, pero mira, voy a coger un equipo diferente. Voy a coger... La Palma. El Milan de este juego reventaba, Palma, creo, ¿eh? Sí. Ojo el Milan, ¿eh? Milan, ¿eh? Ojo. Y... Oye, oye, ¿un Barça-Madrid? No, un Barça-Madrid no. No sabes. ¿La selección española? Sí, se hace Milan, que tenía Ferdinand, creo. El Barça tenía Messi y ya. José, ¿Ronaldinho estaba en el Barça? Sí, sí, sí. Ronaldinho está en el Barça. Deco, creo, ¿no? Ronaldinho, Deco y eso, ¿no? Ronaldinho, es que en los años no sé. Ronaldinho está en el Barça hasta el PES 9 o 8, creo. Pues en el Barça está Ronaldinho. A ver, estaría bonito ver a Ronaldinho, ¿no? Así que. El Barça es buena elección. Es verdad, el PSG. Oye, el escudo del PSG. Ahí era muy raro. Era antiguo. El Inter era buen equipo también. Sí, el Zaragoza era buen equipo. Sí, con Diego Milito. Diego Milito, el Mallorca, con Eto. Mira. ¿Verdad? Cinco Munitis. Mira, voy a coger el Mallorca. Mallorca-Barça. Uy, esa que pasa en el Barça está guapa. La esa. Sí. Roja y verde, ¿eh? Claro, como es rojo. Ay, no. La verdad es factura, ¿no? Sí. Uy, pero esta vez la chacha. Mira, así mismo. Sí mismo. Ay. Esta, voy a coger el rojo. Esas son muy parecidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Así. Ahora cogemos el Barcelona. Vale, pues el Mallorca irá de rojo y el Barcelona irá con la verde fosforita. Este año ganó el Barça la Champions. No. En el 7. Este Pro es de 2007. No, el 6 es de 2005. No, salió en 2007. Vale. Ahora sí salen los PS un año antes, pero este salió en 2007. Pues este PS es de cuando el Barça ganó la Champions. Así que... Ten cuidado con el Barça. Cuidado con el Barça. A ver, vamos a hacerlo. Nieve. Nieve. Vale. Nevando en Mallorca. Lo nunca he visto. Pero hace tiempo. Nada. Ya. Va a ver quién tiene el Mallorca por ahí. Ojo el Barça, Héctor Valdés, Puyol, Márquez, Zambrota, Van Bronckhorst, Edmilson, Xavi, Deco, Messi, Eto'o, Ronaldinho. Eto'o ya estaba aquí en el Barça, a ver, desde 2007. Eto'o, Messi, Ronaldinho, cuidado, en este pro, cuidado. Y Xavi, ¿tú? ¿Quién es el Barça? Messi, Silviño, Mota, Iniesta, Guibí. Increíble tipo, ¿eh? ¿Va por Iniesta? Iniesta ahí era muy joven, ¿eh? Tenía 16 años, creo. Fabiola, el conejito, ¿lo vas a poner? Yo voy a poner conejo Fabiola. Deco, ¿te gusta Deco? La Deco es lo que yo he hecho en la peluquería con la decoración. Haz un poco de... Horta Barber, barra baja, tiene Instagram, que barbero, corta los vídeos, pasa por Instagram o al 637-6655-99. El mayor que irá con Prat, Ramis, Núñez, Varela, Fernando Navarro, Doni, Pereira, Bacinas, Come, Maxi López y Ibagaza. Y el Fútbol Club Barcelona era con Víctor Valdés, Puyol, Márquez, Zambrota, Van Bronckhorst, no sé cómo se pronuncia, lo siento, Iniesta, Xavi, Deco, Messi, Eto'o y Ronaldinho. Equipazo del Barça, ¿eh? O sea, hombre, actual campeón de Champions en ese juego. Ojo, sí, guarda. Sí, ese Barça.
¿La final fue contra el Arsenal? Fue de Yubi, claro. ¿No? Creo, ¿no? ¿Quién marcó en la final? Mete Campbell, Eto'o y Juli, ¿no? Sí, Juli metió el último. Pues cuidado con el Barça, ¿eh? Porque creo que... Oye, se ha cambiado la camiseta. Arsenal, luego le echan al Munio. No, o es, sí, no. Echan al... O oh, no, eso es con el United. Sí, sí, sí. Primero marca el Barcelona, empata el Arsenal. No, primero marca el Arsenal. Gol de Campbell de cabeza. Ahora marca el Barça. Y entra y creo que a los 3 o 5 minutos de entrar marca el pues va a comenzar el partido, sacará el Mallorca, Maxi López para Ibagaza, que sale del partido, la tiene como en sus pies. Ojo que nieve Mallorca, recupera Ronaldinho, ojo Ronaldinho, un espectáculo bueno jugar. Basina la tiene el Mallorca, Maxi López, recupera vamos a decir el holandés. Doni. El Mallorca para Come. Come que va a chutar alto. Sí, se llama Come. Come es como un nombre japonés, ¿no? Pero es negro. Es muy raro. Ibagaza. Ibagaza que va a entrar en el área. Va a sacar atrás. Recupera bien Xavi Hernández. Y de nuevo Come. Maxi López. Para Basinas. Basina que chuta. Fuera. Va afuera, sacará el Fútbol Club Barcelona de puerta, sacará Víctor Valdés cuando tenía pelo. Ahora Valdés para Puyol. Puyol avanza metros para Márquez, la pareja de centrales, busca arriba Xavi, Xavi a la banda para Zambrota. Zambrota buscaba a Messi, pero se va por banda a sacar a Barça. Zambrota para Xavi. Xavi mira el espacio para Deco. Deco que pierde el balón, la tiene el Mallorca y Ibagaza para Maxi López. Ojo que tiene a Puyol. Maxi López buscaba un compañero, pero ahora recupera el Barcelona, así que tiene el Mallorca. O Varela. Ahí va el capitán para Maxi López dentro del área. Varela sale del área el Mallorca. Pero la tiene Basinas para Maxi López. Le buscaba el tiro, pero tiro muy mal, se marchó alto. Saca el Barça de puerta. La tiene ya Puyol en sus pies. Puyol, está Zambrota. Zambrota para Xavi. Xavi de nuevo para Zambrota. Buena pared del Barcelona. Zambrota que busca de nuevo a Xavi. Xavi para Messi. Ancara Messi. La pierde Messi. Y la tiene el Mallorca, Maxi López. Maxi López que no para. Y Ibagaza. Uy, ¿qué hago? Nada. Tiro el Mallorca desde lejos. El gol para Víctor Valdés. Va a tener el holandés del Barça. Para Iniesta. Iniesta para Xavi. Xavi para Deco. Deco que avanza metros para Ronaldinho. Ronaldinho. Pasó, sí, mira, Ronaldinho. Perdido el balón, la tiene el Mallorca. Varela. Es Varela que será la Pereira. Pereira para Doni. Doni que va hacia adelante. Nada, recupera el Barça. Puyol para Xavi. El Barça que busca una jugada, 22 minutos y no ha habido peligro por parte de los culés. Ronaldinho, Iniesta para Xavi. Quiere buscar a veces el espacio, no le sale el pase. Sigue Ronaldinho chuta, alto. El que está controlando al Barça, recuerdo que es Gato, que en el primer partido no sé cómo ganó porque no tiró ni una vez a puerta. Sí, sí, ganó los penaltis, pero es que no sé cómo has ganado si no tiraste ni una vez a puerta. Gol de Real Club Deportivo Mallorca. Marcó Maxi López en un descuido de Fútbol Club Barcelona. Se adelanta el Mallorca en su estadio local. ¿Cómo se llamaba el estadio de Mallorca? ¿Cómo se llama el estadio de Mallorca? Realmente se llama Son Mois, pero ahora le patrocina DC Mallorca. Vale, Son Mois. En andaluz es Son Mois. Pues marcó y se adelanta el Mallorca en Son Mois. Y va 1-0. El Barça que sacó de centro, pero lo recuperó muy bien el Mallorca. La tiene Messi. Messi para Eto'o. Eto'o que se quiere ir, se va muy bien de Núñez. Eto'o dentro del área. Eto'o. Va Eto'o. Se equivocó de botón. Se ha equivocado Eto'o de botón. ¿Esto qué ha pasado? Soy de FIFA.
Esto es de FIFA. Doni, para come. ¿Qué come? Eso quiero saber yo, ¿qué come? ¿Come FIFA? Come FIFA. Come FIFA. Vasinas. Vasinas que se marcha, muy bien. Pero central del FC Barcelona. La va a meter en el área, la va a centrar. Está jugueteando con el balón, mucha al área. Recupera muy bien Carles Puyol. La va a tener el Mallorca. Muy bien, Iniesta en el corte. Para Xavi. Xavi que va a buscar a la banda. La tiene Zambrota. Zambrota mira arriba. Para Eto'o, el vuelco todo de todo orientado. Ronaldinho. Recupera muy bien el Mallorca. El Barça de nuevo. Que no creo ocasión. Por una que tuvo con Eto'o y se equivocó de botón. Es increíble. Ahí va el Mallorca, Toni. La pierde, recuerda Ronaldinho, la tiene Iniesta. Iniesta de vida para Xavi. Xavi se marcha muy bien y su defensor la tiene Messi. Inmensa Messi. Esto, Messi. ¡Y el palo! ¡El remate! ¡Gol! Creo que fuera de juego, creo que fuera. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! De Ronaldinho. Marcó el brasileño tras un rechace de un trallazo de Leo Messi. O de Eto'o, que se marchó al larguero. Y estuvo muy atento Ronaldinho. ¿Qué opinas? Nada que diga Rico. ¿Qué opinas de Ronaldinho? El mejor jugador de la historia del fútbol. Sin ninguna duda. La tiene el Mallorca. Vasinas. Control orientado dentro del área. Vasinas va a chutar. A ver, córner. Oye, los corners, los juegos están muy mal, ¿eh? Ah. Que ha sido un defensor que le ha tocado por último, pero no, es saque de puerta. Zambrota. Zambrota para Xavi. 1-1 en el marcador, un minuto de descuento. Y Bagasa, va a ser la última. Maxi López. Se va de Puyol. Se va de Márquez. Estamos Vasinas, dentro del área, Vasinas. Fuera. Tiro fuera, Vasinas. El partido que se va al descanso con 1-1. Impresiones de la primera parte. Jonah, primer goleador. A mí me es que el segundo gol, o sea, el gol del Barça. O sea, ¿a dónde ha ido Prats? O sea, el portero del Mallorca. ¿A dónde ha ido? O sea, se tira cuando antes debería tirarse porque iba afuera o al palo. No sé qué ha hecho ahí. Pero vamos, el resto del partido ha sido bastante reñido, aunque he atacado más, han atacado más y las ocasiones que he estado un poco despistado ha atacado bastante bien Gato. ¿Qué opinas del gol del rival? Que lo que he dicho, que ha hecho el portero, o sea, ha sido un gol, ha sido un poco tonto, la verdad. ¿Y el tiro de todo? El tiro de todo, vamos, ha sido bastante bueno. O sea, ha tenido unos tiros muy buenos. Gato, impresiones de la primera parte. Todo de FIFA. No, hombre, en plan, me veo mejor ya con el mando. Soy mejor que tú. Sí, se ve a la legua. Bueno, se ve la legua. Pero yo creo que se puede remontar. El partido va 1-1. Empezó ganando en Mallorca y va a empezar la primera parte con 1-1 en el marcador. Eto'o saca el Barça. La tiene Xavi en su pie. Xavi a la banda para Zambrota. Zambrota buscando arriba Eto'o. Eto'o para Deco. Triangulando el Barça a Xavi. Xavi que la va a perder. Recupera Carles Puyol. Márquez. Puyol. Puyol para Zambrota. Zambrota para Eto'o. No fue bueno el pase. La recupera el Mallorca. La tiene Pereira. Pereira arriba para Ibagaza. Ibagaza buscando un compañero. Pero habrá falta en ataque. Saca el Barcelona. Es Zambrota. Que la va a poner en juego. Iniesta. Iniesta la va a perder. Recuperó el Mallorca. Es Come. Busca arriba Maxi López, buen control. La recupera Márquez. Ahí va el mexicano para Deco. Deco para Ronaldinho. Ronaldinho no sé qué ha hecho. La tiene Maxi López. A ver, no sé qué ha hecho Ronaldinho, pero todo lo que hace Ronaldinho es bueno. Así que por eso sigue atacando el Barcelona. Es esto. Xavi. Ronaldinho. Ronaldinho para. Se marcha muy bien el rival, ojo Ronaldinho. Interceptó un defensor del Mallorca. Pero sigue atacando. Ibagaza.
en el medio del campo, buscando a Maxi López. Maxi López que se va de uno, busca el medio de Gaza, buscó la pared, pero recuerdo que viene de Barcelona. Es Márquez en defensa para Van Bronsor. Busca a Iniesta, Iniesta en el medio del campo para Xavi. Ahí para Eto'o que busca un buen pase para Ronaldinho, con otro en el área. Ojo, Ronaldinho va a buscar el pase, no el tiro. Buen remate de Ronaldinho, que se marchó alto. Se nota la calidad de los jugadores, ¿no? Este mejor equipo que el de antes. Sí, hay mucha diferencia. A ver, a nivel de Barcelona, con los jugadores del Recre, sí, verdad que se nota mucho. Antes tú notabas que le dabas muy poco al botón y la mandaba muy alto. Y ahora lo pulsas y tira bien. Yo creo que es el mando, en plan, no sé lo que es. Vale, es de FIFA. La tiene el Mallorca. Pereira para Doni. Doni para Varela en la banda. Varela que está atrás en el campo del Mallorca. Busca en el medio del campo a Doni. Doni busca la banda para Varela. Varela arriba para Basinas. Que se quiere ir de Gran Van Buxer, pero recupera muy bien de Barcelona. La tiene Ronaldinho para Eto'o. Eto'o jugando contra sus ex compañeros. La tiene de nuevo Eto'o. La recupera Varela. El Mallorca está muy bien defensivamente ahora. Y el pase a Maxi López que no fue bueno. La recupera de Barcelona. Es Iniesta. Iniesta para Messi. Messi para Eto'o. Eto'o que va a entrar en el área. Eto'o que la va a centrar. Será córner para el FC Barcelona. Será Ronaldinho quien bote el córner. Por Ronaldinho. Para Eto'o. Nada. Le cae rechazo a Xavi, pero la pierde. Giva Gaza para Netoni. No hay para Basinas. El Mallorca que va a sacar muy bien el balón. La tiene Pereira. En el centro del campo. Come. Partidazo de Come. Va para arriba. Gana metros. Iba Gaza. Iba Gaza para Basinas. Le quise. Control orientado, pero no se fue de Márquez. La tiene ahora el Barcelona. Deco. Deco para Ronaldinho. Ronaldinho la banda. Para el jugador holandés del Barça. De nuevo el brasileño. Ronaldinho. Iba a buscar a Iniesta, pero se equivocó del pase. Ronaldinho lleva varios pases fallados. Pero ojo, Carles recupera el balón muy brasileño. Va Messi. Ancara Messi, Ancara Messi. Ancara Messi. ¿Para dónde, Hernández? O de Prats. Ojo, Matías Prats. Para el balón. Y sigue atacando el Mallorca. Que quiere buscar el 1-2. Ahí va Come. Come incansable en el partido de hoy. Ojo, 10 minutos para el final. La toma dentro del área, que la va a centrar el córner. Habrá córner a favor del Mallorca. Doni. Muy bien, Doni. El centro buenísimo y el rechazo del Barça, que va a la contra. Y ahí va Messi. Messi, que tendría ahí 18 años, ¿no? Qué bien. Deco. A Ronaldinho, Ronaldinho con a Xavi. Despejó el Mallorca, sigue atacando el Barça. Ronaldinho de nuevo, para Deco. Deco buscaba la pared con el brasileño. Fue mala. Y vuelta a empezar para el Barça. Iniesta, Deco. Deco para Eto'o, arriba Eto'o, chute Eto'o, alto. La tuvo el Barça 5 minutos al final. Pero no fue bueno el tiro. Va a sacar el Mallorca de puerta. 4 minutos y medio. Es Basina el que va a buscar el balón por alto. Logra el Barcelona, Ronaldinho. Buen control de Ronaldinho. Ahí va el mago brasileño para Deco. Deco para Eto'o, buen pase en profundidad. Eto'o, al palo. Al palo Samuel Eto'o. La tuvo Samuel Eto'o, pero... O sea, el tiro, mala suerte, no. Lo siguiente, ¿no? Soy de FIFA. Basinas para Maxi López. Falta. Sacará rápido el Mallorca, Doni. Para Come. Estamos en el tiempo extra. Basina puede ser la última. Come. Para Doni. Doni para Basina. Recuperó Carles Puyol. Ataca el Barça, pero nada. Final. Final del partido. Habrá penaltis. Terminó 1-1. Así hay tiempo extra, ¿No se podía penaltis directamente? Estaría más guapo, pero... Ah, me da igual. Penalti. No puedo. No, así.
yo tampoco. Así que estamos iguales. Yo ganó antes. Venga, penalti así rapidito. Esto será lo último, ¿vale? Del programa. Vemos a ver quién gana estos penaltis. Convalidamos como final, ¿no? Y quien gane de estos dos se juega conmigo un piedra, papel o tijera. ¿Vale? Quien gane, gana el torneo de hoy. ¿A quién potas de lanzadores? Ronaldinho, Messi, Eto, Xavi. ¿Y Andrés Iniesta? Ahora Valdés no va a chutar primero. Víctor Valdés primero. Ponlo por Edmundson. Bueno, tú vas con todo, ¿no? Voy con todo. Pues veo el dato de penaltis. Voy a ver quién lanza primero. Creo que lanzará el Mallorca. Está ya allí Víctor Valdés. Así que... veremos, a ver. Un poquito rapidito. Oye, porque Dos Santos lleva el número 41, ¿esto qué? A ver, en Milán había un... Sí, el Saharaui llevaba el 92. Ni idea. La Liga Española no permitía... Claro. La Liga Española no permitía... Venga, va Maxi López. Maxi López tira, gol. Este no te va a tirar medio, ¿eh? Este que no sabe jugar, ¿sabes? No sabe jugar. Va a clavar el penalti. Va Ronaldinho, venga. Ronaldinho. Prat bajo palo, va Ronaldinho. Golazo. Qué golazo de Ronaldinho. 1-1. Yo creo que Ronaldinho no juega del juego. Pisculichi. Viva FIFA. Va Eto. Eto. Contra sus ex compañeros. Va Eto. Gol. Ha aprendido a jugar gato. 2-2 en los penaltis. Va Come. Qué golazo de Come. O sea, lo de Jonas es increíble. Este tío lleva jugando al proto su vida. Va Messi. Messi con 19 años. Qué golazo de Messi. 3-3. La gente aquí va con el Barcelona, parece. Va Jonas. Va... Jonas, la falla con Jonas. Vaya, qué cuidado. Ahí va Xavi, gol. Si falla el Mallorca, gana Gato. Fascina, gol. Si marca Gato, gana. Si marca Gato, pasa a la final. Ahí va Dos Santos, gol. Ganó el Fútbol Club Barcelona. ¿Ese quién es? ¿Giovanni Dos Santos quién es? Es que ese pelo, no sé, no me suena. Sentaros en vuestro sitio, ¿vale? Que voy a despedir. Sentaros en vuestro sitio. Vamos a tener el programa ya por aquí, ¿vale? Recuerdo que es el último con todos los invitados, ¿vale? Será el último con estos integrantes. Si te sale de juego para que no suene la música, bien. Carlos, ¿qué tal el día de hoy? Bien, a pesar de haber perdido. Pero bueno, me conformo. Que muy bien. Algo diferente para despedir, digamos, la temporada, aunque no sea despedirla, que se despide la semana que viene, pero sí algo para despedirla con todo el personal. José. Bueno, los 10 minutitos que he participado en el programa de hoy, la verdad que me han gustado. me ha gustado mucho jugar con Ikechukwuse, con los de afuera, porque el día antes estuvo en calle 8 y lo castigué. Y nada, pues me ha gustado mucho el torneo. Me ha gustado que yo no pierda. Ahora nos jugaremos la final a piedra, papel o tijera, ¿vale? Ale. Ha sido un placer, ha sido divertido, aunque también he perdido con mi rival Gato. Es que... pero me lo he pasado muy bien hoy también y encantado de estar en este final, entre comillas, ¿no? De la temporada. Gato. Pues me lo he pasado muy bien, como yo le dije desde un principio, pues iba a ganar porque soy jugador profesional de PES, ¿sabes? Nos vamos ya a la final. ¿Eh? Nos venga, vamos. Desde aquí. Venga. Espérate, que se nos vea los dos en la pantalla completa. Ahí. A una. Yo tengo unas para ganar, ¿eh? Quien gane, gana. Venga, o sea, vale. La, vale. A la primera. Venga, una. Tijera, papel o tijera.
Venga, dale, dale bien. Venga. Piedra, papel o tijera. Pues gané el torneo. ¡Tongazo! ¡Tongazo! Gané el torneo. ¡Tongazo! Te ha hecho el lío, gato. Tongo, ¿eh? ¿Querés decir algo más, gato? Sigo siendo el mejor jugador de PE, obviamente. Se ha visto mi skill con el mando. Sabía jugar desde... Llevo jugando al PES 6 desde que tenía 0 años. No había salido el PES, pero llevo jugando desde ese momento. Pues yo nada. Con 3 meses. Bueno, a mí me ha... Uy, ¿qué pasa ahí? Que nos carga una cosa. Que me ha gustado mucho el stream. A ver, y también... Bueno, stream y programa. Que... Me gustaría que en un futuro hiciésemos más cosas de esta, haciendo, jugando cosas y más. Quiero hacerle la revancha también a Gato, porque has tenido un poco de suerte teniendo a José, ¿sabes? A llorar a la llorería, que está en Madrid, ¿eh? Sí, cuidado. Anda. Sí, anda, anda. A llorar a la llorería. No, no. Bueno, pues a casa. ¿A casa de qué? Bueno, en fin, que ha sido bastante divertido y espero que se repita. Que a la próxima, que bueno, tenemos, o sea, el año que viene, la semana siguiente habrá programa, ¿no? La semana que viene vendré yo solo, estaré yo y un invitado que estará ahí, o sea, uno para uno. Sin camiseta. Y le haré una entrevista. No hay pistas, os voy a dar pista. Streamer. Ojo. Ha colaborado con Rubius, con Illo Juan, con Stacks, con Ololito. Ojo. Va a venir aquí presencialmente. ¿Y no podemos estar nosotros? Algunas marcas importantes, colaboran con él. Hace poco creo que le regalaron Starfield, el Battlefield. Es decir, EA ha colaborado con él. Os presento a Jordi White. Jordi White, que entre por la puerta. Que entre Jordi White. yo he mirado por si acaso. La semana que viene lo veréis. Estaremos pendientes. Nos vemos la semana que viene y ya será el último de... De la temporada. Nos vemos en septiembre, ¿vale? A todos estos chavales los veréis en septiembre. Bueno, un placer. Chao. La semana que viene. Chao. Adiós. Adiós.